Oye, no ha llegado Daniel y ya tiene que empezar el programa. No, pues de seguro está sacando trucos allá para el programa. Seguramente. ¿Qué onda, manejo? Yo soy Javier y estás en la mejor frecuencia para activar tu manía por los beats. Hola, yo soy Mari, como ya escuchaste. Hoy vamos a dar un viaje por el mundo de los videojuegos. Y el espacio exterior. Bueno, así como que espacio exterior, como que no. Pero seguramente estás hablando de Star Wars Episode One. No, estoy hablando de un entrenamiento en un campo espacial. Pero no le puedes decir. Si quieres saber más de esta información, quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Si tuviéramos que encontrar una palabra que describiera a Mario Party, esa palabra sería diversión. Y para hacer aún más divertido este juego, te daremos los siguientes tips. ¿Sabías que hay dos tableros extras en el juego? Así es. El primero de ellos es Magma Mountain Bird. Para obtenerlo, juega primero usando 20 turnos en los 6 tableros normales que son... Donkey Kong Jungle Adventure, Peach Birthday Cake, Yoshi's Tropical Island, Wario's Battle Canyon, Luigi's Engine Room, Mario's Rainbow Castle. Haciendo esto, podrás comprarlo por 980 monedas. El segundo es Eternal Star Board. En este caso, solamente tienes que juntar las 100 estrellas y automáticamente aparecerá. Por cierto, en este tablero las reglas cambian un poco, ya que Koopa es sustituido por Baby Bowser. Y para conseguir una estrella, tendrás que jugar una apuesta con él. Por otra parte, si te encuentras con Bowser, perderás una estrella. Y si caes en la interrogación, todos los jugadores serán regresados al principio. Cuando al fin logres terminar este tablero, obtendrás 3 nuevos ítems que son... No Boo y No Koopa, que como su nombre lo indica, al activarlos ya no aparecerán en el juego. Y el ítem Credit, con el cual podrás ver el final cuantas veces quieras. Que únicamente hay 50 minigames, lo sentimos, pero estás muy equivocado porque hay 3 más y para obtenerlos tienes que hacer lo siguiente. Ve a Minigame Island. Avanza hasta llegar a la meta, vence a Toad en Slot Car Derby 2 y él te dará Bumper Ball Maze 1. Para obtener Bumper Ball Maze 2, pasa los 50 minigames y ve a la meta para hablar con Toad. Y por último, Bumper Ball Maze 3. Lo consigues al romper el récord de 1 minuto en Bumper Ball Maze 1 y 2. ¿No se te hace muy injusto que cuando juegas solo las estrellas y las monedas que consiguen los concursantes que controla el CPU se pierdan? Para solucionar esto, conecta todos los controles que tengas de preferencia 4 y empieza un juego normal. Cuando sea el último turno, pon pausa y selecciona en el menú la opción Controller Settings. Ahí podrás cambiar a los jugadores que controla el CPU por concursantes normales para que tú los controles y así obtengas todas las monedas y estrellas que ellos consiguieron. Si no anotaste algo, no te preocupes. Solo escríbenos a Periférico Sur 4121, Colonia Fuentes del Pedregal, código postal 14141 en México, Distrito Federal. Y al regreso a los comerciales, que solo son unos segundititos, te vamos a presentar un bug increíble de Zelda The Ocarina of Time que no te puedes perder. Hablamos de este nuevo título de Boss Studios, los creadores del primer Top Gear Rally. Claro, estamos hablando de World Driver Championship. Y ahora comenzamos con un truco. Entra al modo de Championship y por nombre tienes que poner IGN64. Después verás como todos los autos ya no tienen sus colores originales. Ahora todos están en varios tonos de color rosa. Y esto es tanto en Championship como en todos los demás modos de juego. Practica este truco en lo que duran estos comerciales. Epic
Episode 1, The Phantom Menace, podría convertirse en la última película más taquillera del siglo XX, y es que a unos cuantos días de su estreno en Estados Unidos, George Lucas demuestra que los efectos especiales en el cine son capaces de recrear sueños inimaginables. Nintendo, presente en la experiencia galáctica del siglo, presenta Episode 1 Racer. Así es que ya sabes, en cine o en tu Nintendo 64, que la fuerza te acompañe. The Ocarina of Time es seguramente uno de los mejores juegos para el Nintendo 64, pero bueno, no por eso está libre de bugs. Y para muestra, un botón. Viene Marie. Ve a pescar a Fishing Town como normalmente lo haces, solamente que antes de que lances el anzuelo, cambia tus botas Kokiri por las botas saladas. Una vez hecho esto, ubica un pez y avanza un poco dentro de la laguna de tal manera que camines sobre el agua. Rápidamente, lanza el anzuelo antes de que te hundas. Si lo hiciste bien, verás que Link puede caminar sin necesidad de recoger el anzuelo. Ahora, atrapa un pez para que puedas dirigirte hacia la puerta. Cuando llegues a ella, presiona el botón A para que puedas salirte. Como puedes ver, la caña sigue estando equipada, aunque ya estés en el lago Hylia. En este punto, ten cuidado de no presionar el botón B, ya que si lo haces, se trabará el juego. Entra al agua y cuando te hundas, cambia las botas saladas por cualquiera de las otras dos, así la caña desaparecerá. Al salir del lago, llama a Epona y súbete en ella. Mientras cabalgas, podrás usar cualquiera de los ítems que normalmente no se pueden seleccionar, como The Lens of Truth, el Hookshot o las bombas. Si lanzas una Deku Nut mientras Link cabalga, él se caerá, pero podrás seguir controlando a Epona. Ahora, si te bajas de Epona normalmente y usas el Hookshot, obtendrás un punto de vista totalmente nuevo, como te mostramos en estas imágenes. A partir de este bug, pueden salir muchísimos más. Solamente es cuestión de que experimentes todo lo que se te ocurra. Y ya sabes, si descubres alguno muy bueno, no seas egoísta y mándalo a la dirección que ya conoces. Holanda trae para ti. Ahora sí, maníaco. Llegó la hora de empacar maletas y vivir una verdadera aventura espacial gratis. Y durante toda una semana, porque Holanda busca héroes que quieran viajar al Space Camp en Florida. Sí, un campo espacial. No. Es más que eso. El Space Camp es un campo de entrenamiento donde puedes vivir toda una experiencia espacial. Sí, es desde un entrenamiento para astronauta hasta una simulación de una misión verdadera con un equipo hiperreal. Imagínate estar donde nunca nadie más ha estado. Y solo por llenar un cuestionario. En donde venden helados Holanda, ahí lo tienes que pedir. Este es el verdadero comienzo de una verdadera odisea galáctica. Y hablando de comienzos, si quieres empezar tu juego de una manera increíble, pues chécate esta información que te va a ser muy útil. Para ganar en este y otros juegos de carreras es evidentemente tener un buen comienzo, y para esto aquí te va un truco para iniciar con una especie de turbo. Para lograrlo tienes que estar muy atento, y cuando ves que se aleja el número uno en la cuenta inicial, prepárate a presionar simultáneamente arriba y el botón A justo antes de que desaparezca el número uno, y así logras salir disparado y los contrincantes no te ven ni el polvo. Recuerda que es antes de que se desvanezca el número uno y que tienes que presionar al mismo tiempo el botón A y al frente en el control. Si lo haces bien, chécate cómo te dará la ventaja que necesitas para ganar. Sí, con esto nadie te verá el polvo.
polvo. Oye, pero si los maníacos tienen alguna duda... Ah, pues es muy fácil. Marcan al 5669-3054 por si tienen alguna duda y preparan sus cuestionarios, porque Holanda busca héroes. Sí, y tú puedes ser uno de ellos. Holanda trajo para ti... nmania@tvazteca.com.mx es la dirección que funciona como vía de contacto todos los días de la semana si te late la onda cibernética. Escríbenos y aprovecha estos comerciales. Los más vendidos merecen un sitio especial. Regresamos con títulos Player's Choice, que son ya sinónimo de clásicos. www.nintendo.com.mx es la dirección del ciberespacio donde te ponemos en contacto con lo más nuevo de Nintendo en todos sus sistemas. Y claro, el sitio especial de Nintendo Manía dispuesto todos los días de la semana para ti. Vender más de 1,000,000 de copias no es nada fácil. Por algo son tan populares. Tanto que se clasifican de una manera especial, que son los Player's Choice. ¡Vamos a verlos! Player's Choice es el nombre que le dio Nintendo a la línea de juegos con su éxito comprobado al vender más de 1,000,000 de piezas. Nintendo continúa incrementando la galería de estos títulos y están a punto de agregar 5 excelentes juegos, pero vamos de lleno con el mejor de todos. Se trata del que para mí y para muchos es el mejor juego de todos los tiempos, The Legend of Zelda: The Ocarina of Time. Ganador de múltiples premios, además fue uno de los primeros títulos con 256 megas para el Nintendo 64. Un juego diferente a todo lo que conoces hasta el momento y con el toque del rey Midas de los videojuegos. Nos referimos a Shigeru Miyamoto. Para los que apreciamos los excelentes juegos es Banjo-Kazooie, una gran aventura con una extraña pareja, un oso y un ave dentro de su mochila, que juntos logran una gran variedad de movimientos para poder avanzar por el inmenso mundo en 3D en el que se desarrolla el juego. Y por si tienes alguna duda, este título lo desarrollaron los genios de Rare, los culpables de que exista GoldenEye 007. ¿Eres fan de los deportes extremos? Entonces seguramente este título te interesa, ya que 1080 Snowboarding es adrenalina pura, ya que sentirás la acción de los peligrosos descensos a través de los parajes nevados, desde bosques hasta increíbles cavernas, con una música que hace la pareja perfecta para tanta acción. Para que la fuerza esté contigo, el penúltimo título de la saga de Star Wars se trata de un juego de naves, Star Wars Rogue Squadron, donde estarás al mando de las más famosas naves de Star Wars como el X-Wing. El juego es compatible con el Expansion Pack para disfrutar de gráficas de alta resolución. Vamos por el juego que fascina tanto a chicos como a grandes. Te hablamos de Yoshi's Story, un bello juego que cuenta con más de 4,000 diferentes combinaciones en las rutas de sus 6 mundos con 4 escenas cada uno. Como puedes ver, las gráficas son excelentes, con enemigos muy raros y divertidos, con el reto que se ajusta tanto para novatos como para expertos. Como puedes darte cuenta, con estos 5 títulos que se unen a la serie de los Player Choice, ya puedes completar tu colección sin gastar tanto. Maggie, ¿qué hago? Necesito cambiar mis Pokémon. Aquí en Espacio 64 lo puedes hacer. Y no solo eso, chécalo. Espacio 64 tiene los mejores y más recientes títulos del Nintendo 64 para que vengas a probarlos. Premiers de todos los títulos que llegan a México, eventos especiales, torneos, premios de colección y muchas sorpresas más.
este espacio tiene 4 salas de videojuego con 40 máquinas de Nintendo 64. Para entrar y ser socio, solo necesitas presentar un comprobante o factura de cualquier producto Nintendo adquirido o reparado con distribuidores autorizados. Así, puedes compartir la diversión porque con tu membresía te pueden acompañar 2 personas más. Si quieres saber más, puedes visitar la página oficial de Nintendo de México, www.nintendo.com.mx. En Espacio 64 te esperamos jueves y viernes de 3 a 5:30 de la tarde. Ponte en contacto con tu espacio, Espacio 64. Shadowgate 64 y más datos importantes para aumentar tus conocimientos sobre materia tecnofuturística al regreso del corte. El destino de la galaxia depende del resultado de una carrera. El resultado de la carrera está en tus manos. Ya está disponible la nueva versión de Shadowgate para los fans del famoso juego del NES, que hace poco tomó nueva fuerza con la versión para el Game Boy Color, pero ahora llega al Nintendo 64 con todo lo que esto significa. Su nombre es Shadowgate 64, Trials of the Four Towers. El juego comienza cuando tu caravana es atacada por ladrones y así es como tú vas a dar un tétrico calabozo. Aquí comienza tu aventura, donde juegas el papel de Del, a quien solo verás cuando comience el juego. El objetivo es escapar del castillo. Para esto, todo el tiempo necesitas estar investigando cualquier cosa o lugar que se te haga sospechoso. Obviamente, en la versión del NES, uno de los problemas era la barrera del lenguaje, cosa que en este juego ya no existe, ya que cuenta con la opción de jugarlo en español. Claro que si no lees todas las pistas que te dan a lo largo del juego, no será nada divertido. Lo que queremos decirte es que no es un juego de gran acción. Más bien se trata de un juego donde vas investigando y te tiene que gustar resolver acertijos o de lo contrario lo encontrarás aburrido y hasta frustrante. Pero si te gusta alguna de las versiones anteriores, ya sea la del NES o la del Game Boy Color, este juego cuenta con ese sabor de entre misterio y reto que pone a prueba tu ingenio. Pero eso no es todo, ya que en los próximos programas te daremos mucha más información. Del programa del día de hoy. Pero márcanos el teléfono, la dirección y el email son nuestros links hasta el próximo sábado. Pero tú no te preocupes, tú sigue jugando, lo grabas en video, nos lo mandas y todo. Eso sí, claro. Abre tus sentidos, diviértete y comparte la información con nosotros. Les mando muchos besos a todos y estamos en contacto. La siguiente semana te sorprenderemos con 2 estrenos. Se trata de Rugrats para el Nintendo 64, un juego de tablero que le da un aire al tipo de Mario Party. Pero si te quieres enterar bien, nos vemos la próxima semana. El otro título es F1 Grand Prix 2, la secuela del mejor juego de Fórmula 1, que llega con grandes sorpresas, entre las cuales está un nuevo modo donde podrás aprender las estrategias para convertirte en un excelente piloto.